Soy Antonia Morales Ramírez, por este nombre los demás diréis, ¿esta quién es? Yo sé que normalmente todos los que estamos de cara al público solemos perder un poquito nuestra identidad. Entonces, si digo que soy Lanas Tony o Tony la de las lanas, pues toda la gente me conoce. Entonces, pues prefiero presentarme como Tony Lanas. Estoy ubicada en el barrio del Pilar, aquí en Villafranca, claro, y llevo 33 años en la misma empresa. Bueno, pues después de 33 años, como he dicho, atendiendo al público de Villafranca y a todos los que vienen de los pueblos de alrededores, que también son muchos clientes los que tenemos, estoy ubicada aquí en mi querido barrio del Pilar. Empecé por lo que fue una cosa sin pensarlo, de decir, bueno, pues voy a empezar a probar aquí. Lo tenía mi hermano y mi cuñada a la tienda. Ellos, por circunstancias laborales, tuvieron que dejarla, entonces yo seguí ese verano. En septiembre me iba a ir a Badajoz a estudiar y entonces pues me quedé, me gustó y aquí llevo 33 años. Bueno, aunque todos me conocéis como Tony la de las lanas, lanas también trabajo, por supuesto, pero tengo mucha más variedad de artículos. Entre ellos vamos a empezar, por ejemplo, os voy a hacer un balance más o menos de lo que tengo, empezando por mercería. Trabajo lo que es la mercería básica, lo que son hilos, dedales, tijeras, hombreras, entretelas, elásticos, lo que es la cosa para la costura del día a día. Luego también os puedo ofrecer bastantes artículos en paquetería. Paquetería que puedo vestir desde al papá hasta a los niños en interior. De los papás tengo los calcetines, los boxers, los slips, camisetas. Después para nosotras, para las mujeres, tengo panties, medias, calcetines, bragas, sujetadores. Un muy gran surtido también y bastante económicos dentro de la línea también básica. Y en niños lo mismo, niño tengo pues todo lo que es interior de niña y niño, lo tengo prácticamente todos los artículos. Bueno, ahora la lana que tengo es hilo, de cara, claro, a la primavera, verano, ya la nueva temporada, es todo hilo. Os puedo ofrecer como 30 variedades distintas de la calidad de hilos distintos, en algodón 100%, en hilo perlé, en fantasías. Todo es de la famada firma Katia. Con Katia llevo trabajando de los 33 años, empezamos con ellos y seguimos con ellos porque la verdad estamos muy contentos. Yo creo que ellos conmigo y yo con ellos estamos bastante bien. Podéis pasar por aquí porque en hilos todas las prendas que no encontréis en lo que es en la tienda, porque confeccionadas pues hay muchísimos colores que no vienen, pues podéis venir y no quedaros sin vuestras rebequitas, sin vuestro chal, sin las alfombras, sin las mantas, sin tu bolso. Hay variedades de artículos que, bueno, inimaginables, lo que cada una tiene la imaginación que le dé para hacerlo. Yo también hago prendas a mano, por supuesto, para todo el que me lo pida. Colaboro con María K. Fisherman, que bastante bien, la muchacha tuvo un detalle de ofrecerme el primer desfile que hicimos en Nueva York, me mandó una foto, me la dedicó muy bonita. Y luego pues con todo el que venga, yo creo que ya llevo hecho cerca de las 1000 prendas desde que estoy aquí. Hago todo lo que sea de dos agujas, estoy a vuestra disposición, todo lo que me encarguéis y lo pueda hacer, lo hago, por supuesto. Tengo una pequeña espinita ahora que estamos siempre con el trabajo del hombre y la mujer y el hombre, que somos todos iguales. En 33 años tan solo un hombre ha trabajado en hilos. Ha hecho unas labores, vamos, primordiales, pero nunca ha venido acá a comprarlas. Siempre me mandaba a su hermana, a su sobrina, así. Pero la verdad, he visto trabajos de ese hombre, hoy por desgracia ya no está con nosotros. He visto trabajos que no le quitan mérito a ninguna mujer, ¿eh? Vamos, preciosa. Entonces desde aquí reto a cualquier hombre que me esté viendo ahora mismo que venga, que yo de verdad, vamos, le ofrezco
mi poca o mucha sapiencia, y la verdad es que le ofrezco mis manos para yo y mi... que le doy dos agujas y que se ponga a hacer punto. De verdad que lo reto también a los hombres, porque nada más las mujeres somos albañiles y el otro como los hombres. Pues no, aquí todos iguales, todos tenemos cinco dedos en las manos y todos podemos hacer las mismas labores. Entonces os reto, venga, a ver quién es el primero que venga y sale luego en televisión conmigo ofreciéndole el trabajo. Come on, listen to me. Y ahora también, pues estoy ya, bueno, 100%, llevo ya veintitantos años metida lo que es en tema de ropa de niños. Niños trabajo desde bebé de la talla 00 hasta 16, la talla 16 más o menos. Las tallas más grandes ya son niños más conflictivos, pues ya van teniendo una edad muy tonta, pero vamos, en cosa de bebé os puedo ofrecer todo lo que haya en el mercado. Yo creo que lo tengo, una gran selección de artículos, a unos precios inmejorables, vamos, que yo creo que las calidades son estupendas y los precios buenos también. Os digo una cosa, que ahora tenemos la Semana Santa ya por delante, tenemos comuniones, tenemos bodas, tenemos un montón de eventos, y os digo eso, que paséis por aquí a ver los artículos que tengo y os vais a sorprender, la verdad que os vais a sorprender. Hay una colección de primavera-verano que ha venido, que es encantadora, los críos están para comérselos todos, claro. Y entonces, pues eso, que vengan las madres y los padres a ver las ropas, y las abuelas, los abuelos, los tíos, todo el que tenga que hacer un regalito para bebé. De verdad que tengo una selección de artículos estupenda. Bueno, pues moviéndonos en las nuevas tecnologías, tengo mi página de Facebook. Todas las temporadas siempre estamos subiendo cosas nuevas, muchos artículos de los que hago también los subo. Yo creo que la gente también por ahí me está conociendo bastante. De hecho, muchas vienen o me llaman, oye, qué bien Facebook este artículo, que sea, pues tenés para la talla mía. Entonces, pues eso es otro reto que nos estamos marcando. Nos cuesta un poco más de trabajo que a los que están empezando ahora, pero bueno, ahí nos estamos también familiarizando un poco con las redes sociales. Bueno, pues el sector de Villafranca, estoy muy metida yo ahora en el tema, desde luego yo, la Asociación de Comerciantes, tenemos una asociación bastante buena, cada vez hay más socios también. Empezamos, yo estoy desde el principio prácticamente como secretaria, ahora ya llevo 3 años como presidenta de la asociación, de lo que estoy muy orgullosa, y el comercio tiene muchos altibajos. La gente hay que mentalizarla de manera que en Villafranca tenemos de todo. Que primero veamos lo que hay en Villafranca, que no nos interesa, pues sí, salimos fuera, porque nosotros, yo tengo muchas clientas de Ribera, de Los Santos, de Hornacho, de La Puebla, que vienen aquí a comprar. Entonces, igual que ellas vienen, pues los de aquí, que veamos todo lo que hay. Yo creo que hoy el comercio es bastante extenso. Nosotros en la asociación tenemos desde alimentación hasta todo lo que te puedas imaginar, electrodomésticos. Yo creo que los anuncios que estáis viendo, que estamos viendo de aquí para atrás, alucinamos de lo que tenemos en las tiendas. Es que no sabemos lo que hay en Villafranca, la verdad es que no lo sabemos, ¿eh? Y tenemos verdadera, vamos, privilegios de lo que podemos encontrar en el pueblo, y no tenemos que salir fuera. Por supuesto, también hay que salir fuera, porque yo soy la primera, que a mí me encanta irme un domingo, me voy a lo mejor a ver el cine, me voy a un sitio al otro, vas viendo las tiendas, vas viendo, también coges idea de cómo tienen los escaparates, de cómo ven las cosas, pero a la hora de comprar, por favor, vamos a ver primero lo que hay en Villafranca, y luego ya, que no nos interesa, por supuesto, nunca va a llover al gusto de todo, pero vamos a ver primero aquí y luego ya, pues con los coches podemos ir donde queramos cada uno.
animo a todo el pueblo de Villafranca, que como ya he dicho antes, tengo una selección de artículos que la verdad merecen la pena. Todo de todo, porque yo creo que en bebé, en niños, en todo, tengo de todo. Luego en hilo puedo ofrecer un montón de ideas. Tengo ya las revistas nuevas también. Tengo, en fin, en interiores de hombre, de mujer, de todo. Yo creo que podéis pasar por aquí también. Tengo una cosa que mucha gente joven se alucina. Las mayores tengo clientas desde los 33 años, incluso con agrupaciones. Agrupaciones, yo como le explico a la gente para entendernos entre todos, es como una hucha que vamos haciendo, tú vas echando ahí 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, lo que cada una quiera cada semana, se sortea con el cupón de la 11 de los lunes, a quien le toque pues se le acumula el premio. Y cuando has mirado, pues sí, pues tienes ahí 100 euros, 150, 200 euros y no te has enterado que lo has pagado. Yo cuando vienen las clientes dicen, Toni, ¿cuánto tengo en la agrupación? Pues tienes, ay, oh, fíjate, pues tengo 100 y pico de euros, que lo tienen para la campaña nueva. Lo van pagando durante 5 o 6 meses que dura y luego pues ahí lo tienen y no se han enterado. Entonces pues animo a la gente también a que se hagan las agrupaciones. La gente joven puede empezar a animarse con eso y que vean que es comodísimo y la verdad, y tenemos siempre toda la semana el trato de tú a tú con la clienta. Yo tengo mi silla ahí puesta y en esa silla es la silla de las confesiones, como nosotros decimos. Yo tengo aquí clientas que vienen, me cuentan toda su vida, me cuentan sus historias, me cuentan de todo. Madres que vienen a amamantar a sus hijos, se sientan ahí. Niños que se tienen que sentar para probarse la ropa. En fin, es un trato de tú a tú y toda la semana nos vamos viendo, todas las semanas tenemos contacto. Entonces pues eso, aquí animo a la gente que venga, que aquí tenemos, somos amigos todos los que vamos, aquí toda la clienta que entra, yo creo que todos salimos como amigos y la verdad es que ellas me cuentan sus cosas, yo cuento las mías, si tengo que llorar lloro, si me tengo que reír me río y en fin, pues de todo un poco. Y el comercio local, eso es primordial y la verdad es que no puede decaer nunca, no puede decaer, que tenemos que seguir con el comercio local y cada vez con más fuerza.